Good morning, everybody. Today is 11 November 2021. Today we are working with a workbook. Please open your workbook in the page number 18. Okay, you have in the chat workbook, page number 18. Okay? Oh, okay. I don't have here. Just a minute. Okay. El workbook. Workbook. Okay. Page number, what were you doing? What were you doing? Nosotros ya acabamos la página 17. Yes or no? Yes, teacher. Okay, vamos a la 18. John's diary. Let's go to read John's diary. Take out your highlighter. Va a sacar su resaltador. And let's go to underline the principal ideas here. Enjoy John's diary. Let's see. Here we go. Okay, ya lo voy a proyectar, chicos. The right page. Okay. If you can see here in this page, we have a reading exercise, reading comprehension. So, John's diary. Something strange happened. Follow my reading. Siga la lectura. Something strange happened today. I went to the library and saw a cute puppy at the door. No, vamos a hacer los de ojos. O sea, no, el día de mañana. Ya, ahorita vamos con el libro. Otra vez voy a repetir. John's diary, July 7th. Something strange happened today. I went to the library and saw a cute puppy at the door. Nobody was next to it. I guess someone forgot to take it home. So I picked it up, then I took it to the police station. While I was walking to the police station, a girl shouted, "Humbo!" from behind me. I was not sure who she was shouting at, so I keep walking. Humbo, she shouted again and looked at me. It was really strange, so I stopped. "What are you doing? That is my Humbo," said the girl. I finally understood her and gave her the puppy. The girl took the puppy and looked at me angrily. I want to answer her questions, but she just hit me and ran away. Today was a really strange day. I feel bad now because the girl probably thought I want to steal her puppy. If I see her next time, I will tell her what happened. Okay, let's go to underline. Vamos a subrayar. Let's go to underline the title. Vamos a subrayar el título. Let's go to John's diary, okay? Okay, John's diary, here you have. Okay, and your highlighter. Stefania, please, can you read, please, the first paragraph? Ayúdenos con el primer párrafo, por favor, Stefania. Something. It happened today. I went to the library and saw a cute puppy at the door. Nobody had next to it. I was some fork take it home. So I picked it up. Then I took to the police station. While I was walking to the police station, a girl groaned, "Jumbo!" from begging me. I was not sure who she was going at, so I keep walking. Okay, so paragraph number two, Sebastián Carrión, Humbo or Jumbo. Jumbo. He shouted again and looked at me. It was really strange, so I stopped. "What are you doing?" That's me, Jumbo. Girl took the puppy and looked at me
I went to answer were questions, but he would hide me and right away. Today was a really strange day. Strange. Joanna, paragraph number three, please. I feel bad, no vacuum. The girl probably thought I wanted to steal her puppy. If they see her next time, I will tell her what happened. What happened? Okay. Please underline this. Vamos a subrayar, chicos. Let's go to underline this. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. I can't find, really, I can't find this one. I want to see after that. Probably thought I want to see her puppy. Okay. Sondri, algo me pasó, algo extraño me pasó hoy día. Fui a la librería y vi a un lindo cachorrito en la puerta. Nadie estaba cerca de él y pensé, alguien lo olvidó o alguien lo dejó aquí. Entonces lo recogí. Luego, yo fui a la estación de policía. Mientras estaba caminando a la estación de policía, una chica gritó, ¡Jumbo! Detrás de mí. No estaba seguro a quién le decía o a quién le gritaba. Entonces seguí caminando. ¡Jumbo! Gritó nuevamente y me miró. Fue muy extraño. Entonces me detuve. ¿Qué está pasando? ¿Qué haces con mi perro? Dijo la chica. Finalmente entendí. Era el perro de ella. De la chica cogió al cachorrito y me miró enojada. Yo le quería hacer algunas preguntas, pero ella me golpeó. Y se echó a correr. Realmente hoy fue un extraño día. Me siento mal ahora con la chica. Probablemente pensó que yo le quería robar a su cachorrito. Si yo la vuelvo a ver la siguiente vez, le preguntaré qué pasó. What do you think here? It's really, okay. ¿Qué piensa usted? ¿Que sí era el perrito de ella o que no era el perrito de ella y simplemente se echó a correr? ¿Y qué piensa usted acerca de esta historia? ¿Qué piensa? ¿Qué final le daría a usted? Helen, ¿qué final le daría a esta historia? Es que ahorita las personas no escuchan. Eso es lo malo, que no escuchan. Creyó la chica que le iba a robar al perrito y se echó a correr, pero no le escuchó. No ha sido que quería robarlo, no quería robarlo. La gente no escucha ya, no escucha. Sí, la gente no escucha y prefiere pelear o prefiere pegar o prefiere gritar, ¿no es cierto? Sí, ya. Ok, Mónica. Thank you, Helen. What do you think about this story? What is the end, according to you? Yo al final que le daría fuera que... el niño le vuelve a encontrar a la señora y que le explique todo y que ella le pida disculpas. Ajá, very good, nice conclusion. Adel. El chico no se quería robar al perrito, pero la dueña del perro pensaba que sí y le pegó ese chocorre. Ajá, very good. Ok, chicos, vamos a responder. Let's go to answer the questions below. Ok, let me first one. Okay. What was the dog name? ¿Cuál era el nombre del perrito? Puppy, Jumbo. John. Very Dumbo. Good. Dumbo. 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 Dumbo, no. Dumbo, no. It's B. It's letter B. It's Jumbo. Jumbo, the name of the dog. B. Okay. It's B. Where did the boy find the dog? ¿Dónde el chico le encontró al perrito? At the police office? Sí. Perfect. Sí. At the library. Okay. Next to the door. Next to the door. Okay. Let me see. Where is he?
At the library. Perfect. What was the boy doing when the girl shouted from behind him? ¿Qué hizo el chico cuando la chica le gritó? Hey. Hey. Hey, perfect. It's A. It's letter A. So you must underline and you write A. I forgot to write here. A. What did the girl do after John gave the dog back? ¿Qué hizo la chica cuando John le devolvió? Sí. Le pegó. Sí. Hit es pegar. Hit. Hit. She hit the dog. She. No, 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 no. Mire lo que dice. She take me. Sí. Es la B porque dice. She tanked John. She hit John. Él le pegó a John o ella le pegó al perrito. Usted me dijo la C, ella le pegó al perrito. Y no. She hit John. Ella le pegó a, sí, a John. I finished, teacher. Hay un dicho que dice, el comedido sale con la bendición de Dios. ¿Ya ha escuchado? Porque este chico, si le hubiera dejado al perrito ahí abandonado, el perrito como era cachorrito, tal vez se cruzaba la calle o lo pisaba. Lo hubieran atropellado. O lo hubieran atropellado. O lo hubieran robado. Sí, y este dicho es ¿cómo les dije? El comedido sale con la bendición de Dios porque si usted hace un favor, el niño, en este caso John, hizo un favor y a él no le dijeron gracias por devolverme a mi perrito, sino que la chica le pegó, ¿ok? Es que si la chica lo hubiera escuchado, hubiera comprendido. ¿Qué es lo que pasó? Very good, ajá. Vamos al ejercicio J. Let's go to the exercise J. Look at the timelines and answer the questions. We have two pictures here. We have John's timeline and Mom's timeline, okay? We continue with John. Go down. Okay, John, for example, 10 a.m. draw a picture. 11 a.m. call Brad. 2 p.m. play cards. Now he plays the piano and 4 p.m. answer the phone. And we have mom timelines. 10 p.m. buy some fruits. 11 a.m. bake a cake. 12 p.m. cook a meal. 2 p.m. bake on the floor. Now cook a meal. 4 p.m. do the laundry. Okay. So with this information, let's go to answer the question. Number one, Maite Andrade, read number one. Lea la primera y vamos a responder. Lea la primera, por favor. What was John doing at 2 o'clock? What was, okay, ¿qué estaba haciendo John, Maite, tú mismo? ¿Qué estaba haciendo John a las 2? What was, según las fotos? Jugando cartas. Ok, tell me that in English. Dígame en inglés usando. Play the card. Ok, a ver, usando la estructura que les di, ¿se acuerda? El personal pronoun, en este caso John, ¿qué pronombre personal tiene? He, she o it? He. Yeah. He. Bien, el verbo to be en pasado, was, he play was. Yeah. Y el verbo con ing, ¿cómo sería? Playing cards. He was playing cards. Él estaba jugando cartas. He was playing cards. Vamos, Alexander. Number two. Número dos. Vamos. What was, a ver, usted lea y yo le ayudo. Vamos, Alexander. Yeah, teacher. What was young mom doing at 4 o'clock. What was John mom doing at 4 o'clock? ¿Qué estaba haciendo la madre de John, Alexander, a las 4? ¿Qué estaba haciendo? Got the laundry.
Very good. Entonces vamos. Personal pronoun. Mom, it's a... ¿Qué es la mamá? ¿Con cuál le vamos a responder? ¿Con he, con she o con he? She. Bien. ¿El verbo to be? Okay. ¿El verbo to be? Das. Was. Was. Yeah. She was. ¿El verbo en ing? ¿Cuál es el verbo? ¿Qué dice? Do, ¿no es cierto? A este verbo solo le aumentamos la ing. Mira, Alexander. She was doing the laundry. ¿Ya? Vamos. Joana, la 3 y Mónica, la 4. Number 3, Joana. What did John do while his mom was baking a cake? ¿Qué estaba haciendo John mientras su madre preparaba una... Preparaba un pastel a la misma hora. ¿Qué sería? Mírenle la hora que la mamá preparaba el pastel. ¿Qué estaba haciendo yo? Estaba hablando por teléfono. Very good. He called. Sorry. Here. He called. Ok, yo no dije. Ok, Joana, dime por favor. He called Brad. Él estaba llamando a Brad. Mientras... He called Brad play the digo. Sí, estabas bien. The pond. While his mom, lo que está arriba, John. While his mom was baking. Very good. Was baking a cake. Okay, y Joana, ¿qué significa baking a cake? Preparar un pastel. Preparar. Entonces, John estaba llamando a Brad mientras su madre preparaba un pastel. Y de acuerdo a la foto, ¿qué pastel estaría haciendo Joana? De acuerdo a las frutas que compró la mamá o a la foto del pastel. ¿Qué pastel? ¿De qué sabor? What do you think? Pastel de chocolate. Very good. A chocolate cake. A chocolate cake. Ok. Vamos, Mónica. Number 4. Number 4. What did John do while his mom was doing the laundry? ¿Qué hacía John mientras su madre lavaba la ropa? ¿Qué hacía? A la misma hora, mírele. Answered por teléfono. Very good. He answered the phone. Very good. He answered. Él respondió. He answered the phone. Mientras, Mónica, ¿cómo se decía mientras? Mientras se decía... While, no. While, lo que está arriba. While. While. His mom. His mom. Was doing. Sí, was doing the laundry. Mientras su madre lavaba. Lavaba. Ok, copy, please. Teacher, I finish. You finish, perfect. Ok. Profe, al principio de la oración donde dice the phone. Ah, no, he arreglado. Ajá. I noticed that and I erased. No es cierto, es que yo no le vi a la T. Okay. You finish, teacher. Okay, you finish, perfect. I finish. I finish. I finish, my Andrade. I finish, teacher, Juan Roballo. Okay, if you finish, please, let's go to the next page. Page number 20. Página 20. ¿Sí? I finish, yo. ¿No? Vamos a la página 20. ¿Todos ya terminaron, chicos, o me faltan? ¿Quién no termina? Alceme la manito. I finish, Mato Buen Año. Ok. I finish, Jeremitena. I finish, Mónica Palaguachay. Perfect. I finish, Joana Viles. Ok. If you are with me, you finish. I finish, Alessandra. Ok.
Okay, just a minute, dame un minutito. Vámonos a la página 20, chicos. Espere, profe, espere. ¿Quién no termina todavía? Ah, Carlos. Yo. Okay, I wait. Yo, profe, también. Okay, I wait. Le espero, ¿ya? A ver, chicos. Mientras tanto, los que ya terminaron se van a la página 20. Y aquí nosotros tenemos un review. Tenemos una revisión. ¿De qué unidad? Number 1, 2, and 3. Tenemos una revisión de la unidad 1, 2 y 3. Usted va a poner, si ya está el presente, usted va a poner el pasado. El pasado, usted pone el presente. Y luego comparan, ¿ok? Por ejemplo, en la primera dice present tense, sent. Termina en D. ¿Cuál sería el pasado? Write, find, try, see, write, make, get, vote, to. ¿Ok? Si ya terminó, usted haga eso y ya vamos a revisar conmigo. ¿Ok? Ya terminó Leonardo y ¿quién era? Espera, profe, estoy en la última. Yes, teacher, yo ya terminé. Ok. Vamos a hacer este cuadrito. Write the correct verbs. Yo acabé. Ok. Write the correct verbs. Ok. Write the correct form of the verbs. Oh, yeah. I stop to share and I share this page. Okay, here we go. We have a box here. Let me more bigger. Let me see. Okay, sent. What do you think? What is the past tense of sent? Enviar. What do you think? What is the past tense of sent? Sent with T, sent, like this, sent. Con la T. Is irregular verb. Ok, right, este sí les di, chicos, right, wrote. Very good, right, wrote, found, el presente de found, find, the try, todos los verbos que terminan en y, ¿cuál era la regla? Elimina el y, try, try, ok, el pasado de sí, no, el pasado de sí, hasta eso lo estuve en la prueba. Wow. Very good. Wow. Sí, so. El presente de bought. Wow. Bye. El pasado de right. Este también es de. Bro. Very good. Right, right. Pasado de make. Make. Me. Presente de took. Took it. No. Took it. No, el que me diga punto extra. El presente. Take. Sí, Helen. Extra point. Take. ¿Y el pasado de get? But. Perfect. My day, you have an extra point. Get book. Send, send. Right, road. Find, found. Try, tried. See, saw. Buy, bought. Right, road. Make, made. Take, took. Get, got. Okay. I finished, teacher. Okay. I finished, teacher. Ay, pero, ¿cómo es mayor, teacher? Okay, chicos. I finished, no voy. ¿Usted? No va a tener de ver, no va a tener de ver, pero sí una lección. El, a ver, día de mañana trabajamos en Science. Día, a ver, ¿qué es el día? El día martes, que tenemos 2 horas seguidas. El lunes también tenemos 2 horas seguidas, pero el día martes tenemos, creo que tenemos hora texto. No, mañana tenemos hora texto. Ya, entonces el día martes le voy a tomar esta tablita, chicos, a todos. Yo le digo, a ver,
Usted me va a decir de corrido. Send, send, right, road, find, found, try, try, see, so, by, boat, right, road, make, may, take, took, get, got. ¿Ok? Me va a decir presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado. Chicos, si es que yo le pongo, como estaba en el libro, por ejemplo, yo le pongo el pasado y usted me pone el presente, le voy a tomar la lección oral. ¿Sí? En orden de lista. Le voy a tomar, por ejemplo, a ver, Andrade, ¿ya? Y Maite me va a decir, a ver. Ok, pero escuche. Send, sent, right, road, find, found, try, tried, see, saw, by, both, right, road, make, made. Profe, mañana nos va a tomar los verbos. No. Día martes. ¿Cuánto tiene? Viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Si no quiere estudiar sábado y domingo porque es su día de descanso, estudia el lunes o estudia hoy día. El día de mañana no se olvide. Un papel brillante, hojitas movibles, opcional, marcadores y goma. No tiene que pegar en ningún lado, solo tenga sus materiales. En clase virtual vamos a hacer, ¿ok? Hasta ahí nos vamos a quedar. Go to the break. Oh, don't forget to download the portfolio. No se olvide de subir solo al portfolio, solo esta página, chicos. Aquí le voy a poner al ladito portafolio. ¿Ya? Quiero los verbos, solo los verbos, solo esta parte A al portafolio. Solo esta parte que hicimos de los verbos. No more, nada más. ¿Ok? Bye bye. Have a nice day. Goodbye. Bye bye, teacher. Bye bye, teacher. Bye bye. Bye bye. Bye bye.